Bendito es su gloria, Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendecimos a Cristo Jesús. Bendito sea el Dios de la gloria de esta tarde de poder, aleluya. Bendiga ese pueblo que se va conectando en esta bendición de gloria. Alabado sea el Señor. Gloria al Cordero. Todos esos siervos, esas siervas que van compartiendo esta transmisión de gloria. Bendito sea Cristo Jesús. Santo es el Señor y para siempre la misericordia de nuestro Dios. Va a traer un tiempo de palabra en esta hora poderosa. Gloria a Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir al libro del profeta Malaquías, capítulo 4. Gloria al Señor en esta hora poderosa. Santo es el Señor, bendito sea el Dios de la gloria. Malaquías, capítulo 4. Hay poder en la sangre de Cristo. Versículo número 1. Gloria al Señor. Malaquías 4, 1. Poder en la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Dios de la gloria. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga ese pueblo que se está conectando con todo en esta transmisión de gloria. En esta transmisión de poder. Bendito sea el Señor de los cielos. Malaquías capítulo 4. Versículo número 1. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Cristo, dice la palabra del Señor, mi hermano, en esta hora de gloria, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oiga lo que declara la poderosa palabra del Señor en esta hora poderosa. Gloria al Cordero, bendito sea el Dios de los cielos. Gloria al Cordero. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa. El día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga lo que declara la poderosa palabra. Bendito sea el Dios de la gloria. Malaquías capítulo 4, verso, hermanos amados, 1. Gloria al Cordero. El mensaje que no se está predicando, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Vamos a meditar bajo ese tema, el mensaje que no se está predicando. Gloria al Cordero. Bendito sea el Señor de la gloria. Los profetas, hermanos amados, en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Dios de la gloria. Hermanos Sofonías, Joel, Abdías, Malaquías, Isaías, hermanos amados. Bendito sea el Dios de la gloria. Profetizaron, hermanos, los juicios que vienen para esta tierra en estos tiempos perversos. Gloria al Cordero. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos de una mortandad espiritual tan terrible, de una mortandad espiritual tan espantosa, de una mortandad espiritual, hermano tan horrenda. Gloria al Cordero, bendito sea el Señor de los cielos, a donde los que se han levantado predicando solo de bendición están hablando, solo de prosperidad, pero no le están diciendo al pueblo que hay que dejar el pecado para volar con Cristo, que hay que dejar el pecado para volar con Cristo.
poder en la sangre de Cristo Jesús. Mi alma alaba la gloria del Cordero, oiga lo que declara. Libro del profeta Malaquías. Viene el día ardiente. Mi alma alaba la gloria de Jesús, poderoso Cristo. Dios le bendiga a mis hermanos. Hermana Noemí, Dios me la bendiga. Gloria al Cordero. Viene el día ardiente. Un montón de gente está en las congregaciones, hermanos amados, ya con las maletas hechas. Un montón de gente está en las congregaciones, hermanos amados, ya con las maletas hechas, hermanos. Ya tiene la maleta lista, hermanos amados, para volar con Cristo, pero en esa maleta va un montón de pecados. En esa maleta, hermanos amados, va soberbia. En esa maleta va orgullo, en esa maleta va altivez, en esa maleta va envidia, en esa maleta, hermanos, van celos, en esa maleta va chambre, en esa maleta va paganismo, en esa maleta va mundanalidad, y ya la tienen lista para volar con Cristo. Y se levanta el profeta, hermanos amados, Isaías, en el capítulo 1 y le dice, hermano, en el verso 4, gente pecadora. Y todos dicen, hermanos, y mucha gente en las congregaciones dice, hermanos, es que todos pecamos, Jehová reprenda al diablo. Si usted está en la iglesia y está viviendo en pecado, usted está muerto todavía. Si usted se hace llamar cristiano y está viviendo en pecado, usted está muerto todavía. Usted es un cadáver. Usted no ha salido del mundo. Gente pecadora hablándole al pueblo de Israel. Gente pecadora hablándole a la iglesia. ¿Para quién es el día ardiente? Para todo pecador. ¿Para quién es el gran día de Jehová? El día de ay, el día de alboroto, el día de algazara, el día de lamento, el día de corredera. ¿Para quién es? Para todo pecador, hermano. Hermano, pero yo estoy en la iglesia, sí, pero no quiere dejar el pecado. Venga tal y como está, sí. Siga tal y como está, no. No. Usted puede venir como está, hermano. Hermano, las puertas están abiertas. Juan 19 dice la palabra que la puerta está abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta, hermano. Cristo dijo, yo soy la puerta, y esa puerta está abierta. Puede venir un homosexual a su iglesia, puede. Puede venir una lesbiana a su iglesia, puede. Puede venir un trans a su iglesia, puede. Puede venir un no binario a su iglesia, puede. Puede venir un género fluido a su iglesia, puede. Y cuando venga aquí y el Espíritu Santo se meta, va a ser transformado en una nueva criatura. Bendito sea el Señor de la gloria. Puede venir el borracho, puede. Puede venir el drogadicto, puede venir a la iglesia. Puede venir, hermanos, el pandillero, puede. Puede venir el cholo, puede. Puede venir a la iglesia. Y cuando se meta el Espíritu Santo, hermano, va a ser transformado. Puede venir el rockero, puede. Puede venir el trapero, puede. Puede venir a la iglesia, claro que puede. Todo el que quiera puede venir, hermanos amados. Pero cuando ya está dentro de la iglesia, hermano, y se ha convertido, lo que no puede es seguir practicando el pecado. Lo que no puede es seguir de rebelde, porque si no le va a tocar fuego. Aún estando dentro de una iglesia, le va a tocar fuego. Puede, venga, pero
¿Cuál es el problema de este tiempo? Que dice Isaías, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Estando dentro de la iglesia, viene pandillero y se queda pandillero. Viene marihuanero y se queda marihuanero. Viene borracho y se queda borracho, porque se ha levantado una generación de pastores inútiles. Sin autoridad, que ya no predican la palabra. Se ha levantado una generación de cristianos inútiles. Dejaron a Jehová, dice la palabra. ¿A dónde? ¿Quiénes son los que lo dejaron? Los que ya estuvieron con él. Vinieron a la iglesia. Vinieron a la iglesia y viene el hermanito a la iglesia, hermano amado. Viene el hermano a la iglesia y su pastor está en pecado, pero ahí sigue el arruinado todavía con el pastorcito aguado. ¿Ah? Ahí está el arruinado, hermano, con su familia, con el pastorcito aguado, gloria al Cordero. Oiga, hermanito, bendito sea el Dios de la gloria. Dejaron a Jehová. Hermano, este tema ya no se habla, pues. Ya no se habla. Porque cuando se tocan estos temas, no hay ofrenda. Cuando se tocan estos temas, no hay diezmo. Cuando se tocan estos temas, no hay ofrendas especiales. Por eso vemos a Juan Carlos Garriga no toca estos temas. Que se hacen llamar de sana doctrina. Pastores que se hacen llamar de sana doctrina, hermano. Dejaron a Jehová, dice el profeta. Y Malaquías les dice, viene un día ardiente. Esta tierra no va para mejor. La iglesia va para mejor. La iglesia, el cristiano, el que sus vestiduras las está guardando sin mancha y sin arruga. ¿Cómo tiene que andar el cristiano en esta hora de gloria? ¿Cómo tiene que andar la cristiana, hermano amado? Vino mundana y sigue mundana. Vino mundano, sigue mundano. Vino mundana, sigue mundana. Vino mediocre del mundo, sigue mediocre. Vino sancochado, sigue sancochado. Amén, mi hermana Noemi. En santidad. En santidad, hermano, pero es que yo me puedo poner, hermano, yo me puedo poner estos pantaloncitos, hermano, y yo ando en santidad. Jehová reprenda al diablo, hombre. Jehová reprenda al diablo, hermano, y a todos los demonios, hermanito. Hermano, yo me puedo pintar, hermano, y yo estoy en santidad. Mentira del diablo, hombre. La carta de Juan dice, la primera carta en el capítulo 2, versículo 15, no amen el mundo ni las cosas del mundo. Si la endemoniada, hechicera, satánica, asesina de profetas, endemoniada, asesina de justos, oiga, perseguidora de profetas, perseguidora, hermano amado, de hombre justo, la Jezabel se pintaba, ¿cómo se va a estar pintando usted profesando piedad?
¿Cómo? Si usted está haciendo lo mismo que Jezabel, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahora entre el impío y el cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Si se parecen en casi todo. Se parecen, hermano. Porque se ha metido todo el mundo en las congregaciones. Se ha metido el mundo. Y dice la palabra, he aquí viene el, es que hermano, a mí los mensajes que ustedes predican casi no me gustan, hermano, porque ustedes solo de juicio hablan, es que eso es lo que viene, hermano. Es que lo que viene para esta tierra no es nada bueno, hombre. Lo que viene para este mundo perverso no es nada bueno. Viene juicio tremendo, juicios como nunca se han visto para esta tierra. Como nunca se han visto, hermano. Y hay de aquellos que no están predicando la palabra. Hermano, es que estamos en la generación de cristal. Estamos en la generación de cristal, hermano. Cristianitos, hermano, de lo más aguado que pueda haber. Cristianito, hermano, de lo más mediocre que pueda haber. Ay, varón, es que usted me dijo aguado, por eso me voy de la iglesia, varón. Ay, varón, es que usted me dijo sancochado, por eso me voy de la iglesia, varón, porque usted no tiene ética, usted me lastimó. Ahí al mundo lo revienta por unas patadas al hombre y el hombre no se sale, hermano. El mundo revienta puras pedradas al hombre y el hombre no se sale del mundo. El mundo lo revienta puros palazos a uno y ahí sigue el hombre en el mundo. Aquí no se le vaya a tocar con el pétalo de una rosa, hermano, esta generación mediocre, porque se daña. Y los pastores, hermano, ya no tienen el valor de predicar. El otro día. Ya no tienen el valor, hermano. Empezando desde sus hogares. Pastores que tienen a sus hijos peludos, hermano, en los altares tocando los instrumentos. A sus hijas entaconadas, no trabaja la joven. ¿Y quién le compró los tacones y de qué dinero se lo compraron? Sus hijas aguadas en el coro. Y ella no trabaja.
El joven todo peludo, hermano, en el altar parándose, porque el aguado del Tata, hermano, no tiene el valor de quitarle el pelo, porque el niño tiene que andar a la moda para que no lo miren mal, para que no le hagan bullying. Mira hasta la palabra que le han puesto. Hoy le hacen bullying al niño, a la niña le hacen bullying. Cuando yo iba a la escuela, patadas me agarraban, hermano. ¿Y qué tenía que hacer, mi hermano? Me dijo mi mamá un día. Si lo golpean, no quiero que me venga a poner queja. Y si usted le pega a alguien y me vienen a poner queja, yo le voy a pegar a usted también. Oiga, hermano, una generación, hermano, de hierro. La generación de este tiempo. Hoy la hermanita en la playa quiere andar la sancochada, con espíritu de tiburona anda. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Oiga, hermanito, y dice, hermano, viene el día ardiente. ¿Qué le va a poner Jehová? Un ventilador le va a poner, hermano, desde el cielo. Un ventilador desde el cielo. Un ventilador, hermanito. Un ventilador. Un ventilador, gloria al Cordero. Separaba a los profetas, hermanos, del ayer. Separaba a los profetas. Se levantó Isaías con palabra de juicio. Se levantó Jeremías con palabra de juicio. Se levantó Ezequiel con palabra de juicio. Se levantó Daniel. Amén, mi hermano Daniel. Es que los calvinistas están endemoniados, hombre. Calvinistas están endemoniados. La doctrina calvinista es una doctrina de demonios, hermano. Empezando, hermano, la expiación limitada, dicen estos perversos, hermano. La expiación limitada. Que Cristo murió en la cruz, no murió por todo el mundo, sino que por unos cuantos nada más. Por los que ya están predestinados, Jehová reprenda al diablo, hombre. Y a todos estos sancochados, hermano, que están negando el Espíritu Santo, que están negando los dones del Espíritu, que están negando las lenguas, hermanos, angelicales y humanas. Dice la palabra del Señor. Viene el día ardiente. Y todos los soberbios, muchos de los que se hacen llamar cristianos, se han llenado de una soberbia del diablo tan terrible, hermano. Se ha llenado de una soberbia tan terrible. Cristianos en la iglesia, si me dicen algo, me voy, váyase, aguado. Si tocan el tema de tal pecado, me voy, váyase.
Hay iglesias que temas fundamentales ya no se tocan. Ya en este tiempo la iglesia, la mayoría, hermano, no todas, pero un gran número de congregaciones, el tema de la santidad ya no lo tocan. Ya no lo tocan. Y anda la mujer enseñando la desnudez. Y yo ando en santidad, me arreglé para el Espíritu Santo, me maquillé para el Espíritu Santo, me depilé la ceja para el Espíritu. Jehová reprenda al diablo y toda esa inmundicia. Están metiendo fuego extraño en los altares, hermano. Están metiendo fuego extraño. Están metiendo fuego extraño, hermano, en los altares. Oiga lo que dicen estos calvinistas endemoniados, hermano. De que no tenemos poder para reprender demonios. Nosotros hemos reprendido demonios en el nombre de Jesús, hombre. Ahí están los videos en vivo, hombre. A donde hemos andado. A donde estuvimos en Richmond, California. Y una joven se endemonió. En Richmond, Virginia. Y una joven se endemonió. Allá, hermano, en Pensilvania. Allá en Hyattsville. Se endemoniaron unas jóvenes. Y Cristo las libertó. Usando nuestras vidas y el pueblo que estaba ahí. Viene el día ardiente. Y el pueblo de Dios, hermano amado. Hoy el hermanito hay que andarlo rogando ahora para que venga a la iglesia. Hermano, va a venir. Siervito va a venir, siervito amado, siervito chulo, siervito bello, va a haber culto, siervito, necesita que lo vayamos a traer, siervito, siervita, necesita que la vayamos a traer, siervita, necesita una palmadita en la espalda, siervita, tiburona playera, tiburón playero. Necesita que lo vayamos a traer, tiburoncito. Sirena novelera, necesita que la vayamos a traer. ¿Ah? Necesita que la vayamos a traer. Hoy que mucho calor está haciendo en la iglesia, pastor. No, ya le pusimos aire acondicionado. Ah, pero si está muy frío me da gripe. No, no, lo vamos a poner muy frío. Ahí nos dice usted a qué temperatura quiere que se lo pongamos. Dios mío, qué terrible, hermano. Qué terrible. Todo hay que acomodarle, hermano. Hermano, y en su iglesia solo un día a la semana hay culto. Si hay solo un día voy a ir, hermano, porque a mí solo un día me gusta congregarme y con un día es suficiente. Muchos días es religiosidad. Hermano, ¿y por qué mejor no me vienen a poner la iglesia en mi casa para así no moverme? Hasta si es posible. Me quedo acostado en la cama de mi casa oyendo el culto, hermano. Y desde allá, desde estar acostadito en mi cama, estoy diciendo gloria a Dios y aleluya. La generación, hermano, arruinada, hermano. Y miren el tiempo, la generación, hermano, amado, de Gigi Ávila. De Billy Graham, hermano amado, de hermano, bendito sea el Dios de la gloria, de David Wilkerson, una generación que tenía hambre.
Gente, hermano, que se movía de grandes distancias a las campañas. Esas campañas por eso eran de miles de personas, hermano, porque la gente tenía hambre. Hoy la gente está tan llena del mundo. Hermano, yo quiero que me hagan culto en mi casa, hermano, y quedarme acostado en mi camita con una mi limonada y mi ventiladora a la par, entre el culto y la tele, diciendo gloria a Dios, hermano, viendo Rápido y Furioso y oyendo el culto. Jehová reprenda al diablo, hombre. Y como se ha levantado una generación de líderes, hermano, hermano blandengue, hermano. Líderes blandengues. Vaya, hermanito, vaya, siervo, siervo, solo para usted le vamos a comprar una silla especial, hasta con masajeadora, para que cuando esté en el culto, si le duele el pelo, la silla lo masajee. Es el tiempo que estamos viviendo. Y dice la palabra, Malaquías, viene el día ardiente. Lo que viene no son, hermano, copos de nieve. No son copos de nieve. Para que se ponga a jugar con bolitas de nieve, hermano. Ay, a que te tire una copita de nieve, a que te tire una bolita de nieve. No. Vienen unos juicios tan terribles que la gente, dice Apocalipsis, van a buscar la muerte aquellos días perversos y no la van a poder encontrar. Ay, ay, ay. Guzmán Guevara, amén, Dios me lo bendiga. Van a buscar la muerte, va a ser tan terrible. Va a ser tan terrible. Ey, varón, me han dicho mucho, mire. Ey, varón, es que no debería de predicar así, hombre. No debería de predicar así, varón. Para que, pues sí, cuando usted predica así muy duro, a uno no le dan ganas de bendecirlo, varón. Jehová reprenda al diablo, hombre. Es que el que es de Dios, hermano, va a estar ahí siempre, hermano, aportando a la obra. Ey, varón, pero es que aquí en Estados Unidos, aquí le dan a uno, le dan vales de comida, le dan vales de dinero, le dan vales de no sé qué, vales del diablo. A mí Estados Unidos no me ha dado ni un dólar, hermano. A mí Estados Unidos, hermano, no me ha dado ni un dólar. Aquí Estados Unidos a mí no me está ayudando en nada, hermano. Lo que me ha dado Estados Unidos solamente es libertad. Hermano, libertad, gloria al Cordero. Y Dios bendiga a Estados Unidos por eso. Pero que a mí, hermano, las agencias me están, hermano, ayudando. Allá va la comida, allá va el cheque de no sé qué. A mí no me dan nada. Amén, mi hermano Pastor Jesús. El que siente dura esta palabra es porque está endemoniado. La que siente dura esta palabra es porque está endemoniada. Gente en las iglesias, hermano, que como, hermano, como paran, hermano, la trompa cuando están oyendo estos mensajes.
Viene el día ardiente, dice la palabra. Oiga, viene el día ardiente. Que viene, hermano. Día de picnic. Día de que se le mete el espíritu de tiburona. Gente que tendría que estar buscando la llenura, el poder, la gloria, el mover, la unción, la autoridad del Espíritu Santo, metidos en las playas, hermano, metidos solo comiendo, metidos solo, hermano, amado, en fiestas, en comelonas, hermano, en picnic, hermano, en días de carne. Y llega el diablo y se mete y fácil se lo arrastra. Fácil se lo arrastra. Medio lo toca el animal, hermano. Medio lo toca el animal. Y allá va el hermano, hermano, como que zapote mamey. Allá va el hermanito, hermano, hasta con doble vuelta de gato. Allá va el hermanito con el pase de la cucaracha fumigada. Porque no hay presencia del Espíritu Santo, porque no hay unción, porque no hay llenura, porque no hay autoridad, porque no hay gloria, porque en vez de estar de rodillas gimiendo delante de Dios, allá se van para las playas estos arruinados. Viene el día ardiente. Varón, pero Cristo no hablaba así, varón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo 11, gloria y más gloria a Cristo Jesús. Mateo 11, varón, Cristo no andaba hablando así, varón. Jesús no andaba amenazando a nadie, varón. No, no son amenazas, hermano. Ramos cerró. El diablo está destruido, está encarcelado, está amarrado. Son los espíritus del diablo y del hermano. Que lee la Biblia, mi hermanito Ramos. Mateo 11, ay de ti, Corazín, verso 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ese hay de juicio, hermano. Ese hay de juicio. Pero está tan acomodado el hermano. Está tan acomodado el cristiano en este tiempo, hermano. Hermano, me dio gripe, no voy a llegar a la iglesia. Jehová reprenda al diablo, hermano.
No miraba en los cultos del ayer, uno miraba, hermano, gente, hermano, toda blanca, hermano, hermanas todas blancas, hermano. Luisito Martínez, Dios me lo bendiga, guerrero, qué bueno, siervo. Todas blancas, hermano, las hermanas, porque andaban con varicela, porque andaban, hermano, con sarampión, hermano, y se echaban una cosa blanca en todo el cuerpo. Y allá con la varicela, hermano, se iban para los cultos, se iban para las vigilias, se iban para los ayunos, debajo de la lluvia, debajo de grandes, hermano, de temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas. Hermano, caminando grandes distancias, hermano, por caminos, hermano, difíciles, porque tenían hambre. Hoy el cristiano está tan lleno del mundo. Hermano Irving Ramos, Dios me lo bendiga, guerrero, con todo. Luisito Martínez, un gusto verlo, varón. De Dios, bendiciones, lo escucho desde el 2019, nos gozamos, siervo. ¿Ah? No, varón, es que los estos mensajes ya no se predican, hermano. Hoy hay que hablarles, hermano, así bien tranquilo, hermano. Para que a la hermana le den ganas de ofrendar, hermano. Bendiga a mi hermanita ya que le implore grandemente, Dios me la bendiga. Hoy hay que hablarle así bien suavecito, hermano, al hermanito para que le den ganas de ofrendar al siervo, hermano. Para que no se nos vaya a dañar, hermanito, el hermano, hermano. Y el diablo lo agarra puros balazos allá afuera y allá sigue, hermano. Allá en El Salvador, cuando les predicamos a los pandilleros, hijos del diablo, hermano, paridos por el infierno. Ey, varón, no nos venga a hablar así. Y yo le preguntaba, ¿y vos cuando te brincaste a la pandilla, besitos, te agarraron o cómo te agarraron, varón? ¿Ah? Si te metías a la MS-13, no eran 13 segundos que te pegaban una gran pateada. Y aquí no querés que se te diga nada, guado. Y a los 18 no eran 18. Y aquí en Estados Unidos eran 18 batazos que le pegaban. Y, ay, varón, pero que usted es muy duro. Usted a maldecirnos ha venido, a decirnos perros. Y no, ustedes entre ustedes mismos se llaman perros, pues. Y la Biblia así lo llama. No, varón, pero es que ustedes como siervos de Dios no tienen que hablarnos así. Porque somos siervos de Dios, te vamos a hablar con autoridad, hombre. Y se retorcían como ligosas cuando se les echa sales o perversos. Y hay muchos aguados que no entienden por qué les hablábamos así, hombre. Hay muchos que no entienden por qué les hablábamos así. Es que si Dios va con usted, dele con todo, hombre. Si Dios va con usted, si usted no es una tiburona playera. Varón, ¿y qué de malo tiene que me vaya para la playa? Le pregunto. Ya fue bautizada con el Espíritu Santo, sí. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo tienen acción? Varón, qué de malo que me vaya para la playa. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo que tiene activos usted? Varón, que de malo que me vaya para el campo de pelota. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo tiene activos usted? Varón, que de malo que me vaya para el gimnasio. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo tiene activos usted? Ninguno, y aquí está haciendo yendo a perder el tiempo a la playa, pues. Venga a tirarse aquí de panza a la iglesia, ve. Aquí permanece abierta todos los días. Allá está haciendo músculo. Allá está en la playa la viejita,
agarrando color, pegando de una gran tostada. Muy bien, mi hermanito Leonardo, Dios me lo bendiga, guerrero. Hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, pero muchos aguados no entienden eso. ¿Ah? Allá va de vacaciones para la playa. ¿Cuántos dones tiene activos, hombre? ¿Cuántos dones tiene activos del Espíritu? No, si yo no sé ni qué son dones, pastor. Yo el único don que tengo es el don de sentarme. El don de comer. ¿Y cómo van a ver esos cultos? Como lo que hacía el hermano G. Ávila, si usted nunca ayuna, rebelde. Hay gente que solo de recuerdo quiere vivir, hermano. ¡Wow! Dijo, mira, veo oculto. No, yo estoy buscando esos cultos cada día, hermano. Aquí lo estoy buscando. Pegamos unos gritos que la viejita satánica que tenemos aquí a la par hasta se asusta por rato. Pegamos unos gritos aquí gimiendo, hermano, que se mueva la gloria de Dios. Hermano pastor, pone nerviosos a esos pastorcitos que no predican así porque se les van todos los hermanitos. El don de llegar a dormirse a la iglesia. Dios bendiga a mi hermano Víctor Cruz, mi hermano Leonardo, con todo. Viene el día ardiente. Ah, esperando, hermanos amados. Sí, dele con todo, guerrero. Esperando, hermanito, esperando. Hermano, esperando, hermanos amados, que comprar, hermano, una pantalla más grande, porque la que tiene de 100 pulgadas, muy pequeña, para ver, hermano, las series que mira. Mira, hay niños ahora, hermano, que saben mucho de juegos, hermano. De las redes sociales, hermano. Pregúnteles de la Biblia a ver si saben algo, hermano. Pregúntele de la Biblia si saben algo, hermanito. Saben mucho, hermanos, un gamer. Quieren ser gamer, hermanos. Quieren ser influencer, quieren ser youtuber, quieren ser tiktokers. Y cristianos estoy hablando, hombre. Y Pablo decía, hermano, sean imitadores de mí. Aquí el anhelo que tenemos que tener como cristianos, nosotros y nuestros hijos, ¿cuál es? Parecernos cada día más a Cristo, hermano, andar esa gloria que él andaba, que cuando los demonios, aquel endemoniado gadareno, hermano, los demonios que andaban en el gadareno, sintieron que Cristo iba para donde ellos, empezaron a temblar. Hoy muchos demonios se le ríen en la cara a muchos cristianos. Se le ríen en la cara, hermano. Y por eso les dice Apocalipsis, ustedes que tienen nombre. Una gran mayoría de cristianos están así, hermano.
Saludos desde Houston, mi hermano Edwin Hernández, Dios me lo bendiga, guerrero, con todo, hasta Houston, siervo amado. Solo el nombre, con la gran Biblia, con la camisa manga larga, la hermana con la falda larga, tiene que ponérsela así, pero viva en santidad por dentro también. Trae la gran Biblia, léala, estúdiela. Mensajes que ya no se escuchan, hombre. Trabaje, varón, trabaje, les dicen ahora en las iglesias. Trabaje para que el domingo el diezmo venga bien gordo, trabaje. Y la carne la anda bien gorda también, pero el espíritu lo anda raquítico, hombre. La carnita la andan bien gorda también, hombre. Hasta Tulsa, Dios me lo bendiga, Alexis del Cid, en Tulsa. Edwin Hernández, Texas. Mendoza y Jesse no saben nada. Rosita Cortés, Dios le bendiga. Hermana Cari Montes, predíqueles, pastor, dice la hermana Cari. Ahí está un infiltrado que no puede ni comentar el aguado porque su pastor es aguado. Pastorcitos aguados, cristianos aguados, así como es su pastor, es usted. Si el hombre de Dios, hermano, se esfuerza, se mete. Vamos a las calles, está haciendo mucho calor, no importa, vamos. Vamos a ir a las calles, vamos a ir a buscar las almas. Ay, hermanitos, tan dundos, hermano, que ellos son los que salen a las calles y el pastor desde el altar les tira por salir a las calles ellos a buscar las almas. Tremenda la bendición, hombre. Y aquí, mi hermano, aquí, ahorita, porque he estado con esta bendición que ando yo en las piernas, pues. Me puedo ir a quemar allá la herida allá afuera, hermano. Oiga, no me puedo ir a quemar la herida que ando, hermanos amados, ahí, porque la ando bien delicada, es herida rebelde. Pero no, mi hermano amado, si sale, tienen que andarlo como a Chepe Harrigan, pues con su sombrillita para que no le vayan a caer unas gotitas de agua al guerrero. Y andarlo como esos apóstoles que ahora no pueden tocar, hermanos amados, no pueden pararse en el suelo para que no se les vayan, hermano, a arruinar los zapatillos que andan de 600, 800 dólares, con todo. ¿Ah? Trabaje, hermano, le dice, el domingo se congrega, porque hay que trabajar, aquí en esta nación hay que trabajar, le dice, y el domingo no se vaya a olvidar del diezmo, porque que no se congregue no hay problema, pero si no diezma, sí se lo va a llevar el diablo. Ah, mire qué rebelde estos hijos del diablo. ¿Y a dónde dejamos aquel versículo que dice, hermano, no dejando de congregarse como algunos mañosos tienen por costumbre? Amén, mi hermana Cari, damos una herida rebelde ahí que no la subimos porque van a bloquear, hermano. Gracias, papito. Van a bloquear, hermano, los videos, por eso no la estamos subiendo, para que vea. Hey, varón, yo lo veo ahí bien acostado, bien cómodo, dicen algunos. No estoy cómodo, termino con unos dolores en esta parte de aquí, ¿ves? Y en los hombros, terrible. Terrible, terrible con los dolores que termino en la noche. Son las 2 de la madrugada muchas veces y el dolor no se me ha quitado. Por pasar todo el día aquí, hermano, trayéndole palabra a aquellos que quieren palabra de Dios. Aquellos que quieren palabra de Dios, hermano. Oiga lo que dice, hermano. Viene el día ardiente. Y todos los soberbios
¿A dónde están esos soberbios? En la iglesia, hombre. En la iglesia están, hermano. En la iglesia. No, varón. Esa palabra si no nos gusta, varón. Es que no es para que te guste, hombre. Edwin Hernández, aquí estamos guerreando en las calles de Houston. Amén, guerrero, gloria a Dios, me gozo, hermano. Me gozo con todo, porque Houston está terrible de caliente, hermano. Pero están saliendo a predicar tus siervos porque aman las almas con todo. Yo digo, hermanito, no, no quieren palabra, pues. Es que no me gusta esa palabra, no es que no es para que le guste, hombre. Es que la palabra de Dios no es para que le guste. Jesús no anduvo predicando mensajes para que le gustara a nadie, hermano. Juan el Bautista no predicó mensajes para que a nadie le gustara. Es que la palabra no es para que le guste, la palabra es para que se salve, hombre. Esto no le va a gustar, esto le va a incomodar, esto le va a molestar, esto lo va a enojar, esto lo va, hermano amado, esto lo va, hermano, a dañar. Pero si usted entiende la bendición, usted se va a tirar al suelo y va a decir, Dios, ayúdame, ten misericordia. Que no serpa, hermano, pero Dios lo ha puesto y con dolores y todo, usted siempre alaba a Dios. Amén. Que no serpa, Dios me le bendiga. Gracias por su palabra. Un dolorcito del diablo ahorita, hermano, en el colon, terrible. Pero estamos con todo, hombre. Hay que darle a la bendición, hombre. Hay que darle a la bendición con todo, hermano. Viene el día ardiente, dice la palabra, como un horno. Y el libro de Amós, capítulo 8, hermano, verso 12, dice, irán errantes de mar a mar, dice la palabra. Aquellos días que ya no va a haber palabra, la gente va a buscar las iglesias, estas iglesias, hermano. La gente las va a buscar, hermano. La gente va a buscar estas iglesias. Van a ir errantes de mar a mar, de un lado para otro, buscando palabra, hermano. Porque se van a dar cuenta que la palabra que le han predicado este montón de endemoniados, hermanos, vomitados por el infierno, de estos falsos apóstoles, hijos del diablo, estos falsos profetas, se van a dar cuenta la gente que lo que le han predicado estos endemoniados es mentira. Amén, mi hermano, mi hermana, que no serpas. Oiga, hermano, te van a dar cuenta. ¿De qué les va a servir las grandes camionetas que andan, las Cadillac y las de Escalay? Las Lincoln, Navigator, no les va a servir de nada porque no le van a poder echar gasolina si no se pone la marca del animal. Pero Dios le manda palabra. Dios le manda palabra. Dios le manda palabra, hermanos, al cristiano, a la cristiana. Dios le manda palabra. Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. Bendito sea Cristo. Vane Ortiz, Dios le bendiga. Gloria al Cordero. Bendito sea el Dios de los cielos. Dios le manda palabra, hermano. Pero lo que sucede, hermanito, bendito sea el Dios de la gloria en esta generación de cristal. Esta generación, hermanos, sancochada. Esta generación, hermanos, mediocre. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora poderosa. ¿Ah? De un montón de ancianitas, hermanos, en las congregaciones. Coquetas, las viejitas, hermano. Con unos pantalones bien apretados, con unos sus tacones que
Ya por ancianas casi no pueden caminar, hermano, pero bien entaconadas, peor les toca todavía. Pero Dios manda palabra, porque le dijo a Ezequiel en el capítulo 2, háblales. Háblale a este pueblo rebelde, pueblo rebelde, pueblo contumaz. Háblales. No van a decir que no hubo palabra. Hermana Marlene y Celaya, Dios me la bendiga. No van a decir que no hubo palabra. Y ha habido gente que se me ha acercado con revelaciones diciendo, hermano, pastor, fíjese que Dios me mostró que para que a usted lo bendigan hay que bajarle a la palabra, pastor, porque es que aquí no está en El Salvador, aquí está en los Estados Unidos, pastor. Con revelaciones, hermano, tuve una revelación, varón, y yo le decía a usted que le bajara el mensaje, varón. Y había una voz que me decía que si usted le bajaba el mensaje, le diera la ofrenda que le traía. Pero si no le bajaba, no le diera nada, ni agua. Gloria a Cristo Jesús, hombre. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Rey, hermano. Pablo dijo, hasta esta hora padecemos hambre, estamos desnudos, tenemos sed. Hermanos amados, padecemos frío, hermanos amados. Oiga, hasta el apóstol Pablo, el gran apóstol, no Giovanni Ventura, mi hermano, no le llego, pero ni al dedo pequeñito del pie al apóstol Pablo. Hermano, aquel hombre padeciendo necesidades por causa del evangelio. Y ahora nosotros, hermano, ¿qué nos vamos a pasar, pues? ¿Qué nos vamos a pasar, hermano? ¿Ah? ¿Qué nos vamos a pasar? Si es Juan Carlos Harrigan al que van a invitar, le dan $12,000 de ofrenda, hermano amado. Si es un predicador de sana doctrina, hermano, unos 200, 300 pesos nada más. Enriqueciendo más al diablo y a los siervos en necesidad, hermano, que haciendo que la necesidad crezca más. Poder en la sangre de Cristo. Dice Malaquías, viene el día ardiente. Lo está esperando. Está esperando usted ese día. La iglesia de Cristo no está esperando el día ardiente. La iglesia de Cristo está esperando el día del rapto. Pero un montón de sancochados. Un montón de sancochados. Montón de mediocres. Están esperando ese día, hermano. Varón, es que la teología nos enseña. La teología lo ha vuelto un cadáver a usted, hombre. Donde tiene que estar metido es de rodillas, buscando la llenura del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname para que cuando la prueba venga no me mueva. Espíritu Santo, lléname para que cuando el ataque del enemigo venga no me mueva. Pero el pueblo camina todo despistado. Como aquellos hermanos discípulos de Juan, no sabemos que, ni qué es el Espíritu Santo, decía. Como ahora un montón de endemoniados, hermanos, promoviendo que ya el Espíritu Santo ya no se mueve. Ya no, ya en la iglesia no hay milagro, en la iglesia no hay sanidades. ¡Ay, todavía! Que hay procesos que vamos a pasar como siervos. Hay enfermedades que vamos a pasar, hermano, como siervos. Vamos a pasarlas, sí. No estamos exentos. Hay necesidades económicas que vamos a pasar por momentos, sí, hermano. ¿Por qué? Muchas por la dureza del corazón del pueblo.
mucha necesidad por la dureza del corazón del pueblo. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria al Cordero. Qué bueno es Cristo Jesús. Dios bendiga ese pueblo. Oiga, hermanito, hay pueblo que está pasando necesidad por la dureza del corazón, pues. Del pueblo, pues. Por la dureza, hermano. Está bendecido el hermano, pero si yo tengo gloria a Dios y el otro no tiene, de su problema, pues. Así está mucho ahora en día, hermanito. En la situación, pues, bendito sea el Dios de la gloria. María Ayala, Dios le bendiga. Rosa Morejo, Dios le bendiga. Amén, vamos a orar por su salud, mi hermanita. Aunque puso open. Rosa Merejo. Oiga, estamos, hermano, hay pueblo que está pasando necesidad por la dureza del corazón, hermano, amado. Solo yo tengo, dice, gloria a Dios, y el otro no tiene, bendito Dios. Gracias a Dios que el otro no tiene, pero yo sí tengo. Bueno, es Jesús, hermano, pero siempre hay un remanente, siempre hay gente de Dios, siempre hay gente de Dios, hermano, que dice, hermano, vamos a participar en sus necesidades también nosotros, gloria al Cordero. Oiga, viene el día ardiente y todos los soberbios serán estopa, que el día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama, no les va a quedar nada. No van a hallar a dónde esconderse. Van en estas casitas de cartón aquí en Estados Unidos, hermano. Bendiga a mi hermano Abraham Centeno con todo el guerrero. En estas casitas de aquí de Estados Unidos, ay, 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 hermano. Aquí, hermano amado, esto, una tormenta hubo hace poco aquí, bien fuerte en Los Ángeles. Muchas casas estaban desbaratándose con todo, hermano. Desbaratándose con todo. Amén, mi hermano. Hermano David, Dios me lo bendiga poderosamente, siervo, con todo. Viene el día que nos están esperando muchos. Viene el día que no están esperando muchos, pero viene. Viene. Pero hay un día que estamos esperando también otros cuantos más, y viene. Y es el día del rapto de la iglesia. A donde se va a terminar para nosotros todo el dolor, a donde se van a terminar para nosotros todas las pruebas, a donde, hermanos, vamos a decir, valió la pena, hermanos amados, valió la pena, gloria al Cordero, todos los sufrimientos, valió la pena todos los procesos, valió la pena, gloria a Jesucristo, todas las situaciones que pasamos, las enfermedades, valieron la pena, bendito sea el Dios de la gloria, vamos a declararlo, valieron la pena, bendito sea el Dios de los cielos. Cuando estemos allá, hermano, cuando hayamos sido transformados, gloria al Cordero,
vamos a decir, valió la pena, hermano. Cada proceso valió la pena. Todos los dolores valieron la pena. Todas las enfermedades valieron la pena. Todas las, hermano, las veces que nos pisotearon valió la pena. Todas las veces que nos humillaron valió la pena. Todas las veces que nos vieron mal, que nos golpearon, hermano, por predicar esta palabra, valió la pena, hermano. Valió la pena, valió la pena la persecución, valió la pena todos los vituperios que tuvimos, hermano. Valió la pena, vamos a decir, iglesia. Pero qué tremendo va a ser, porque un montón de cristianos, hermano, van a ser vomitados, hermano. Un montón de cristianos, hermano. Van a ser vomitados. Vamos a orar por esas almas. Dígale: soy pecador, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. ¿De qué se va a reconciliar? Dígale: yo sé que te he fallado, que te he ofendido, pido me perdones, perdóname, Señor. Padre, presentamos esas vidas en esta hora de gloria. Bendice a ese pueblo que está compartiendo esta transmisión desde Los Ángeles, California, Iglesia Pactos de Dios. Estamos sobre la Vermont, 6019 Sur, cultos generales, 7 de la noche, lunes a sábado, domingo 3 de la tarde. Comparta, Dios me los bendiga grandemente.